AMP, the number two dot TV. Talk 1470, WWNN, Papano Beach, Boca Raton, Miami, Fort Lauderdale. This program is brought to you by Fresh Start Tax. Fresh Start Tax offers a full range of tax and accounting services, including tax return preparation and bookkeeping, as well as back taxes, wage garnishments, unfiled returns, or any other tax related concern. Our dedicated team of tax attorneys, CPAs, and former IRS agents offer over 60 years of professional tax experience for a free consultation. Call 866-710-40. That's 866-710-40. You can also visit us on the web at freshstarttax.com this program is brought to you by the law firm of altman flynn and kugler we practice elder law and intellectual property including patents trademarks and copyrights if you would like to patent your idea please contact our fort lauderdale office for a free consultation call 954-563-4814 that's 954-563-4814 or visit us online at altmanpatent.com That's o l La carta natal nos muestra cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Esta lectura nos ayuda en la toma de decisiones, a identificar por qué fallamos y cómo triunfar en el amor, el trabajo, la misión de vida. Entra en mi página web, milagrodeluz.com. The opinions expressed on the following sponsored program are strictly those of the host, guests, and callers, and not necessarily those of this station, its staff, management, or sponsors. Everybody wants to live a good life, but what is in your mind? Que hay en tu corazón? sabes que todos los sueños se pueden hacer realidad en este programa vamos a explorar todas las posibilidades de good life every tuesday at 7 p.m. hora de miami la buena vida muy buenas noches mis queridos amigos internautas, radio escucha y demás de hierbas aromáticas. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche y compartir una vez más el programa de La Buena Vida o The Good Life. Para todos ustedes, Milagro hoy no, no, no nos acompaña. Está en el dentista. Les, de, les deseamos la mejor de las suertes, que no le duela mucho lo que le van a hacer en esos dientes. Bien queridos, yo quisiera comenzar nuestro programa hoy. Vamos a estar hablando sobre la Matrix, pero antes de, de comenzar a hablar sobre la Matrix, quiero enviarle muchísimos saludos a nuestra directora de comunicaciones, la señora Indira Coco, quien está aquí cerquita de nuestras oficinas, ayudándonos con las llamadas que ustedes tengan a bien hacernos por favor llamen al uno ocho seis catorce setenta uno ocho ocho seis también nos, puedes ver, nos pueden ver a través de la www.nnradio.com y también a través de tvportales.com bien queridos vamos a comenzar hablando sobre el tema que nos ocupa en esta noche se llama la matriz de la vida o the matrix yo no sé si ustedes vieron la película The Matrix y otras tantas que tratan sobre el mismo tema de que aparentemente todos están encerrados en un sistema perverso que los hace sentir de una u otra forma, que los manipula, los lleva, los trae, los tira y los arandea. En este momento yo quiero hablar sobre eso porque sé que muchos de nosotros nos hemos sentido en nuestras vidas eh, tra tratados como en The Matrix que nos llevan, nos traen, nos empujan, nos, eh, nos pasan cosas, nos meten la zancadilla, nos levantan, nos... Eh, nos da, todo eh, como si fuera una mano gigantesca que nos lleva a través de... como marionetas, con hilos, a buscar y a llevar y a pasar cosas y a vivir experiencias. Entonces, eh, hablando sobre eso, nosotros... Yo creo que como el protagonista de The Matrix tenemos la oportunidad o la posibilidad de cambiar la adversidad por, por cosas que, que, que sean positivas para nuestras vidas. Por ejemplo, hay muchísimos, este eh, ¿cómo, es, ¿cómo es que se les llaman? Comerciales, no. Hay muchísimas películas que se han realizado um, sobre los temas del el, el poder de la atracción. Eh, la ley de la atracción, la, la, la cuestión cuántica, la, eh, la, la energía cuántica, la mecánica cuántica, hay una cantidad de cosas que hablan sobre la transformación de las energías, la transformación de las realidades, inclusive, que nosotros podemos transformar una realidad que ha sido adversa hasta cierto punto de nuestras vidas en algo que de alguna manera despierta dentro de nuestro plexo solar o dentro de nuestro estómago, para hablar en, en términos eh, eh, nuestros, este, dentro de nuestro estómago comienza como una explosión de, de energía positiva que empieza a transformar todo aquello que era eh, malo o que era desagradable en agradable. Yo estaba conversando con mi querida Indira cuando veníamos por el camino sobre, eh, sobre el tema, sobre el, el cambio que uno tiene que hacer este, en, ese, en, en ese aspecto de la vida, el temor, el miedo que nosotros sentimos que atrae aquello a lo que le tememos con mucha fuerza y es una de las situaciones que nosotros debemos cambiar, pues sencillamente con repeticiones, repeti, repitiendo frases. Una y otra vez hasta que nos sintamos tranquilos. Por ejemplo, cuando una persona, el hijo, sale en su carro, va para una fiesta, nosotros nos quedamos con el corazón, nosotros las madres, me refiero, ¿no? Y ¡ay! ¡Feliz día de las madres a todas las madres que estuvieron, eh, pues, que están en este mundo y también aquellas que están en el otro! Les deseamos con muchísimo cariño. Bien, lo que les estaba comentando. Aquellas, que, aquellas mujeres que somos madres y aquellos hombres que son padres, este, que le dan la llave del carro a su hijo porque va a salir al cine con la novia, uno se queda con el corazón, mis hijos, aquí, en el medio de la garganta, y uno le pide, Diosito, que todo esté bien, Ángel de la Guarda, acompáñalo y cuídalo de todo mal, no sé qué, la, 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 y parece cuestión de magia. Pero cuando uno le pide a los ángeles, al ángel de la guarda, que me lo cuide, que me lo traiga con bien, o que me la cuide, me la traiga con bien, resulta que sí, que pasa eso, que la cuida y la trae de vuelta a la casa con bien. Ahora, si nosotros aplicáramos eso, no solamente a, a nuestros hijos, a protegerlos, a pedir por ellos, sino que lo aplicamos a nuestra propia energía. Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos muchas deudas, hay mucha gente que está ahogada en deudas porque, bueno, porque perdió la casa o por cualquier cosa, no, no, no nos pongamos en el detalle de por qué está ahogado en deudas, pero se le hace difícil pagar el compromiso de la vivienda, del carro, en fin, se le, se le dificulta y entonces empiezan los, me, los miedos cuando ya llega el momento de pagar la casa, de pagar el carro, a atacarlo, ¿no? Y entonces uno está, ay, Dios mío, tengo que pagar la casa. Yo no tengo la plata para pagar la casa. ¿Qué hago para pagar la casa? Por Dios, Señor, mándame el loto. Mándame. Y empieza uno a pedir todos los millonarios premios que hayan en el, en el universo este de, de, de juegos, de lotería. Y entonces, cuando hay una sola manera de eh, atraer a nosotros aquello que sí queremos, ¿qué es lo que queremos? Este, hay una frase que decía un maracucho. Maracuchos son aquellos que viven en Maracaibo, Venezuela, o que nacieron en Maracaibo, Venezuela, que dicen, señor diosito, que cuando me case, mi esposa no me pegue los cuernos o no me monte los cuernos, pero que si me monta los cuernos que no me dé no me dé yo cuenta de eso, pero que si me doy cuenta, por favor que no me importe. O sea, es como es como Soltarlo, ¿no? Entonces, nosotros en vez de, de, de tenerle el miedo porque entonces me van a hacer un eviction o porque me van a remolcar el carro, se lo van a llevar y me voy a quedar sin carro, qué pena y no me voy a poder comprar nada, porque entonces va a salir en el, en el ¿cómo es que se llama? En el Social Security que, yo, que me quitaron el carro, que me quitaron la, carro, la casa, que me hicieron un eviction. Todo aquel tormento a lo que todos los seres humanos estamos sometidos en todos los países del mundo cuando no pagamos. Entonces si nosotros sustituimos esos miedos por la frase todo está bien en mi mundo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, todo está bien, Dios es amor y entonces cuando me entra la llamada por el teléfono de el cobrador, entonces yo agarro y le mando antes de contestar le mando mucho amor, amor, y le digo esto es amor lo que te estoy enviando, amor, 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 y Lan, contesto la llamada y le digo muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, y entonces la persona dice, mira que tienes que pagar, ay sí, pero usted me puede esperar un ratico más y tal, y parece cuestión de magia, señores, lo esperan. Cuando usted en vez de miedo, de trabajar con el miedo, de trabajar con, quizás hasta, hasta con rabia, bulle pero por ¿Qué me pasa esto? Por Dios, dice uno. Entonces uno en vez de trabajar con esa rabia o con el miedo, uno trabaja con el amor. Y le manda ese amor a esa gente y le dice, todo está bien, yo sí te voy a pagar. Miren, parece cuestión de milagros, pero las personas entienden que no siempre uno tiene el dinero puntual para pagar, que se puede incluso atrasar dos meses, quizás hasta tres. Y miren, señores, los esperan. Si usted trabaja y les contesta y les dice y los llama, incluso usted mismo les escribe y les manda junto con su, su email, le manda mucho amor y le da las gracias porque usted está viviendo en su casa o porque el carro que tiene es maravilloso, pero siempre agradeciendo. Entonces ese sentido de miedo, esa sensación de miedo se transforma en una sensación de amor y empieza el orden divino a entrar en, en nosotros porque los escenarios que se nos presentan comienzan a cambiar, comenzamos a hacer las cosas mejor, comenzamos a dar amor en vez de miedo. Cuando una persona vibra o siente miedo, señores, Aquello a lo que le teme lo atrae. De una u otra manera, se lo dice a alguien que ha traído tantas cosas que no ha querido en su vida. Las he atraído por los miedos. Gracias a Dios que ya aprendí. O sea, ya claro, Flor, a los 53 años no lo vas a aprender. Claro, vamos, a aprend vamos aprendiendo. Poco a poco vamos aprendiendo que las cosas que nos suceden es para aprender de ellas, ¿verdad? Y cuando se nos vuelvan a presentar trabajar o reaccionar de manera distinta. Si nosotros no hacemos ese cambio que va de nosotros mismos, desde dentro de nosotros, hacia afuera, nada a nuestro alrededor va a cambiar. Incluso se cambia la, el, 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 la armonía. Uno vivía en una desarmonía completa porque vivía en el miedo, en el pánico, y se cambió todo en su casa, se aplicó un cambio cuántico completo, y como usted cambió, como yo cambié, cambió todo en mi casa, cambió mi familia, todo mejoró completamente. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de sentir miedo. Fíjense ustedes. Es extraño como nosotros estamos viendo una película, no es extraño, y entra un comercial de gente que está enferma y, y yo me siento así y entonces el cáncer y, o, o el no sé qué, el páncreas, si usted siente que tiene sed, que tiene, tome agua, no, no le dicen tome agua, seguro que es diabético. Entonces empiezan a meterle en la cabeza todo ese miedo a las enfermedades para que usted se contagie con ese miedo a las enfermedades. Y entonces comience a temerlas y a atraerlas a su vida. ¿Qué sucede cuando nosotros atraemos a nuestra vida las enfermedades? Pues los laboratorios ganan dinero. Las farmacias ganan dinero. Y el único que pierde es usted. Entonces cuando usted sienta que está entrando un, una, un comercial sobre enfermedades en su, en su televisor. Señores, hagan lo que yo hago. Uso mi control remoto y cambio el programa. No importa. ¿Por qué? Porque me, mientras nosotros más evitamos esa influencia fatal en nuestras vidas, mejor vivimos. Igual pasa con, señores, con las noticias. Nosotros, para vivir una vida tranquila y mejor, Debemos dejar de ver tantas malas noticias, señores. Demasiadas malas noticias. Y no es que son demasiadas, sino que la misma mala noticia se la repiten en la mañana, en el mediodía, a mitad de la tarde, en la noche y después en la, al cierre. Entonces, la misma mala noticia diez mil veces la escucha. Y entonces la pesadez y el malestar vuelven a nosotros mismos. Si nosotros queremos dar un cambio cuántico, si nosotros queremos tener paz, armonía y manejarnos en esta matrix de vida que tenemos de manera correcta, entonces debemos salirnos de esa Matrix. Como hace Neo, el personaje de The Matrix en la historia, él se logra salir de el, ¿cómo es que se llama? de esas aventuras del corre en el que estamos nosotros diariamente. ¿Por qué se logra salir? Porque Él logra entender que Él puede manejar su futuro, su presente y su aquí y su ahora. ¿Por qué nosotros nos vamos a preocupar, señores, en lo que va a pasar cuando yo tenga 80 años o 70 años? A mí eso, ¿por qué me va a preocupar? Yo no me preocupo, yo me ocupo de lo que pueda suceder en un futuro, pero vivo el aquí y el ahora. Vivo... Para amar, para compartir, para crecer, para alimentarme correctamente y para ser feliz. Porque solamente lo, la, la felicidad es y el amor es lo que nosotros debemos manejar en, este, en, esta, en esta matrix de la vida en la que estamos todos en esta tridimensionalidad. Entonces, fíjense ustedes. Eh, saliendo el tema de, de, de Matrix, la película, yo siento que nosotros, cada uno de nosotros, haciendo un eh, commitment, ¿cómo es que se le llama? Comprometiéndonos con nosotros mismos, podemos lograr alcanzar todos esos cambios que tanto anhelamos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que, qué es lo que nosotros podemos alcanzar? Fíjense, siempre nos dicen que en nuestras vidas. Hay escasez. De alguna manera nos hablan de la escasez, de, la, de, la, de las limitaciones, de que va a despertarse una hambruna horrible, de que la gente no va a poder tener agua. Señores, por Dios, nosotros venimos a, nuestra, a, a este mundo y cada uno de nosotros en su particularidad, ¿verdad? Desea algo distinto. Por ejemplo, a mí me gustan el color negro. Y me gusta el color azul. Bueno, ya ustedes se habrán dado cuenta de que me gusta el azul. Este, pero hay gente que le gusta el blanco y le gusta el rosado y le gusta el amarillo. O sea, porque a mí me gusta el azul no quiere decir que al mundo entero le va a gustar el azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a mí me gusta comer plátano verde, hay otros que les gusta comer papa. Y hay otros que les gusta comer cochino y otros que les gusta, o sea, depende. No todo el mundo hace lo mismo. No todo el mundo quiere lo mismo. Y no hay escasez. Es solamente la sensación de la escasez. Las que nos meten en la cabeza para que entonces nosotros se, sigamos en, el, en las aventuras del corre ve y dile. ¿Cuáles son esas aventuras? Tengo que trabajar duro porque tengo que acumular dinero, porque tengo que comprar mucha comida, porque quiero ir al circo. Como era que decía, pan y circo, dales pan y circo para que estén todo el día ocupados y no se den cuenta de los poderes que tenemos como seres humanos. Entonces, esa es una de las situaciones que yo pienso que nosotros podemos mejorar en nuestras vidas. ¿Cuál es esa situación? Hacer un stop en la carrera. Creo que eso lo hice yo hace un par de años. Hacer un stop en esa carrera. Eh, de la aventura del correve y dile: pensar qué estoy haciendo yo, por qué estoy corriendo, qué es lo que me atormenta, qué es lo que quiero. Y entonces, después de estudiarse uno y de, y de abrirse a pensar, oye, lo que estoy haciendo hasta ahora está mal, porque el resultado ha sido malo. Y si el resultado hasta hoy ha sido malo, quiere decir que he estado viviendo de manera equivocada. ¿Qué debo cambiar en mi vida para entonces transformarla en algo que sea positivo? Señores, el éxito no es tener millones de dólares acumulados, porque usted puede tener miles de millones de dólares acumulados, pero puede ser tan pobre que lo único que tenga es dinero. No tiene felicidad. No tiene salud, no tiene tranquilidad. Ojo, no estoy diciendo que el dinero sea malo. El dinero es una energía maravillosa que nos ayuda a los gustos que nosotros tenemos cubrirlos completamente. El dinero es positivo, si lo usamos de manera positiva. Pero no todo el mundo quiere tener un par de millones de dólares guardados, muriendo, eh, languideciendo en un banco. Yo quiero tener ese par de millones para echármelos encima y disfrutármelos, viajar, eh, salir, en fin. Pero no todo el mundo quiere lo mismo. Otros querrán comprar cosas. Otros quieren eh, comer mucho en diferentes partes del mundo. En fin, son tantas cosas distintas que queremos como seres humanos. Eh, pero debemos hacer el stop. Debemos parar. Debemos dejar la carrera de locos. De el seguir al seguidor como dicen y empezar a hacer una un estudio sobre qué es lo que realmente me hace feliz empezar a buscar dentro de nosotros mismos aquello que estamos buscando fuera de nosotros mismos y comenzar a centrarnos en alcanzar cada paso cada cosa que nosotros queremos y en el camino a eso ese camino que nosotros debemos seguir para alcanzar nuestras metas es el camino que debemos disfrutar. Porque miren, señores, a veces no llegamos a las metas porque sencillamente nos morimos en el camino. Pero, ¿qué es lo que nosotros nos llevamos cuando nos morimos en el camino a nuestras metas? Lo que disfrutamos mientras íbamos persiguiendo esa meta. Lo que disfrutamos, lo que vivimos, lo que amamos, lo que comimos, lo que dormimos, todas esas cosas, todas esas cosas cosas que van llenando al ser humano como tal, es lo que nos llevamos. Porque muchas veces hasta llegar a la meta es fastidioso, porque entonces ya llegué a esta meta, pero quiero otra cosa más. Y entonces volvemos a crear una nueva meta para cada uno de nosotros, porque así es la vida. La vida va quemando etapas. Llegué a la meta, paso la hoja y sigo a la siguiente meta. Entonces, ¿qué es lo que nos hace eh, salirnos de la matrix de la vida? Como dice una amiguita mía, yo soy feliz no matter what. O sea, ¿qué es lo que me hace salir de la matrix de la vida? Que aunque no tenga un quinto, como dice una española por allí que yo conozco, no me importa y soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque estoy en el camino que quiero que quiero andar, aquí hablando con ustedes a través de este hermoso canal, la 1470m y eh, comunicándoles todo aquello que desde el chakra de mi corazón o desde mi corazón quiero eh, hacerles llegar. La felicidad, que es esa matrix en la que nosotros nos hundimos muchas veces, en tristezas, en desasosiegos, en desesperanza. Esa matrix es la que estamos creando día a día. Entonces, ¿cómo salimos nosotros de esa matrix? ¿Cómo nos vamos... Eh, cómo nos vamos nosotros saliendo pues y, y renaciendo a otra nueva desde el corazón desde el amor desde la paz entonces yo pienso que el, 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 lo que nosotros busquemos lo que nosotros el acuerdo que nosotros debemos tener que es con nosotros mismos es comenzar a sentir agradecimiento por cada cosa que nos rodea por cada meta que alcanzamos, por cada etapa de vida que vivimos, que hemos vivido en el pasado, que ya, está, ya pasó, no la recordemos más, comencemos con una nueva. Vivir, acuérdense que nosotros lo que nos pasó, nos pasó porque estábamos en un aprendizaje. Entonces, tampoco nos tenemos ni, ni qué culpar nosotros ni qué culpar a nadie. Lo que nosotros vivimos, nosotros mismos lo creamos. Para nosotros. Son escenarios que llegan a nosotros por nuestros sentimientos, por nuestros miedos o por nuestra seguridad y nuestro amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquello que pasó nosotros vamos a comenzar a aprender de él. Y este, espiritual, eh, aquí me están poniendo una seña. A ver, que yo dejé mis lentes. Eh, espiritual. Abundancia, a ah, la abundancia espiritual como dice mi querida Indira ella siempre con sus señas muy linda este sí la abundancia viene desde dentro de nosotros la abundancia es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y lo que nosotros entregamos a los demás fíjense que hay incluso una una persona que eh, estaba muy deprimida y entonces llegó alguien y le dijo: Bueno, si tú estás tan deprimido, eh, anda tú al, al, si hay alguien que necesita ayuda. Entonces él es cerca de tu casa. Él le dijo: Sí, hay una señora que pobrecita no puede barrer el frente de su casa y necesita ayuda. Bueno, baja, la ayudas y después me llamas y me dice: ¿Cómo te sientes? Entonces él bajó las escaleras, le barrió todo, le recogió toda la basura y la botó en donde debe botarse la basura. Y luego lo llamó y le dijo: ¡Wow, qué bien me siento! ¿Por qué? Porque al nosotros prestarle un servicio a los demás, al nosotros darle ese, ese, ese amor a otro, aunque nosotros estemos todos deprimidos y todos mal, la energía nuestra sube y se multiplica, mis queridos amigos radioescuchas, internautas y demás. Es importante servir, porque a través del servicio nosotros. Crecemos como seres humanos. Es muy importante crecer. Es muy importante ser felices, no matter what, como dice mi amiguita. Sean felices, mis queridos amigos internautas, astronautas y radioescuchas. Este, no han llamado, ¿qué pasa? Están dormidos todos, pero no importa, ya se me acabó el tiempo, por lo que pues me toca despedirme, no sin antes recomend recomendarles, mis queridos amigos internautas, que ustedes se pueden. A leer las cartas del tarot con mi querida hermana Milagros a través del 786-262-6557. Hagan una llamada, háganse la carta del tarot. Y si quieren ver este programa en repetición, háganlo a través de tvportales.com y a través de www.nnradio.com. Eh, yo me despido de ustedes, no sin antes agradecerles haber estado en sintonía. Dios me los bendiga, vayan con Dios, pero me regresan mañana. Hasta luego. Estamos presentando The Good Life.